¿Por qué las bobinas de encendido? Observemos en este vehículo la ubicación de las bobinas en donde vienen en esta parte del cabezote oculata. La bobina viene aquí y lógicamente que viene aquí un agujero, un hueco para ser más claro, y al fondo viene la bujía. Pero obsérvese que aquí viene esta tapa y en la tapa, creo que aquí alcanzamos a observar, viene un empaque. Este empaque sirve para que el aceite que está dentro de esta tapa de válvulas pues se mantenga aquí y no se vaya a regar lógicamente, y luego lógicamente no me vaya a irse hacia los agujeros donde están ubicadas las bobinas. Básicamente sirve para esa protección que es fundamental. Bien, creo que me han entendido. Entonces la bobina es esta unidad, viene en abajo, digamos, lo miren, inclusive está un poquito untada de aceite, y la bujía viene en esta posición así. ¿Qué pasa si se me riega aceite? Yo les hablaba del empaque. Si ese empaque no está bien y me permite ir filtrando aceite, y el aceite me llega aquí a la bujía o me llega a la bobina, el aceite desafortunadamente es un pésimo conductor de corriente. Y cuando esta parte está untada de aceite o de agua, a veces cuando lavan el vehículo, pues tendremos esa falla. En este vehículo tiene una ventaja, que tiene un protector acá bastante fuerte, bastante grande, y evita que el agua se filtre. Entonces puedo lavar este vehículo sin ningún problema. Hay otros vehículos, como por ejemplo línea Renault, que es muy común, como esta bobina, en la cual el protector para que entre el agua no existe. Por lo tanto, pues sencillamente yo mando a lavar el vehículo y la bobina se me puede dañar. Pero esa es una de las fallas. Y la otra, vuelvo y repito, es cuando el aceite se me filtra hacia la bobina, hacia la bujía, sí, hacia la bobina también. Si aquí se aísla, uno, por aceite, dos, porque la bujía está viejita y usted no la cambió haciéndole un mantenimiento bueno, si en la bujía se aísla, la chispa tiene que saltar por algún lado. Y generalmente tiende a buscar salida en la misma bobina e inmediatamente la quema. Entonces es gravísimo, sencillamente, este tipo de filtraciones de aceite o cuando hay agua, porque nos va a quemar la bobina por un factor muy sencillo. Porque es un buen aislante, no es un transmisor de electricidad, lógicamente, y al ser aislante, hace que la bobina inmediatamente se dañe. Bueno amigos, recuerde, somos Inalco Internacional, mi nombre es Flavio Moncayo, espero con este pequeño aporte haberles ayudado. ¿Cómo hago para probar la bobina en el laboratorio? No se puede con multímetro, no soy muy amigo de eso, no es muy precisa la medición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues sencillamente amigos, siempre en laboratorio electrónico. ¿Listo? Feliz mañana, tarde o noche. Recuerden suscribirse en este canal. Sé que tenemos unos tips muy buenos para ustedes. Que estén muy bien. Hola amigos suscriptor. El próximo 13 y 14 de abril vamos a hacer un en vivo en donde solucionaremos todas las fallas y dudas técnicas que usted tenga con respecto a sus autos, con respecto al aprendizaje que pueda estar teniendo, bueno, todas las dudas técnicas automotrices. Lo haremos el 13 y 14, un en vivo que durará aproximadamente cada uno de ellos una hora y media y va a ser de muchísimo provecho para ustedes. Tengan sus preguntas, estaremos ahí respondiéndolas inmediatamente. Ya el repito, 13 y 14, estaremos en este entrenamiento en vivo. Queremos que usted tenga mayor tecnología. Recuerde, somos Inalco Internacional. Mi nombre es Flavio Moncayo.